la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno venezolano para que resuelva esta situación, donde han denunciado fallas para la adquisición del papel periódico. Son 21 medios impresos que han denunciado esta situación. Usted denunciaba que tienen material hasta febrero. Falta que le liquiden. Desde que le puedan liquidar hasta el material en febrero, ¿va a poder continuar el impulso? No pareciera, porque hay unos días en que nos vamos a quedar sin papel. Compartimos con ustedes el monitor del tránsito a esta hora y para eso recurrimos a Tráfico Globovisión. Sentido oeste-este en la autopista Francisco Fajardo a la altura de La Yaguara con cola. Libra la avenida Intercomunal del Valle, Los Símbolos, Santa Mónica, Bello Monte, Las Mercedes y también Chuao. Este martes se creó la Comisión de la Verdad en la Asamblea Nacional para determinar los responsables de los episodios de violencia de los últimos 35 días. Yo quiero que usted, por favor, diputado, me responda, pero después de la pausa comercial. La referencia a la frase del presidente Nicolás Maduro, candelita que se prenda, candelita que se acabe. El tuit del gobernador Ameliat, que le hizo el llamado a la UVC de contraataque fulminante. ¿Eso es violencia? ¿Eso está en el discurso? ¿Cuál es la lupa para un sector y cuál es la lupa para otros? Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, desde hace un mes en Ramo Verde. María Corina Machado, le van a solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Quién va a conducir estas protestas que ya tienen más de 35 días, 29 fallecidos y más de 1000 detenciones? Usted, como representante del Gobierno Nacional, diputada por el PSUV, ¿qué le dice a jóvenes como estos que están ligados, según las fotos, a el gobierno del presidente Chávez? Bueno, la foto de que yo vi el día de ayer era una verdadera confusión en la que había jóvenes encapuchados y jóvenes sin capucha. Estos colectivos armados arremetieron contra las personas, pero no solo las agredieron, como lamentablemente ya es costumbre en nuestro país, sino que desnudaron a varios estudiantes y ahí viene la humillación. La humillación pública. Y ahí hay que detener. 2 minutes of news. I'm Carol Pereira and these are the most relevant information at this time. Europe. 10 people have been killed in St. Petersburg metro this Monday. According to the Russian authority, this is a terrorist attack. Y van a encontrar maravillas como comida colombiana, pero también buena música, entretenimiento para las familias. Y esto es más que un festival colombiano, también es un festival latinoamericano. Para que vayamos y ahora sí que disfruten. ¿Quieres enviar alimentos y medicinas a Venezuela con la seguridad que llegará a la puerta de tu casa? Ancla Cargo te ofrece el mejor servicio con la experiencia de más de una década en transporte y flete, con 2 envíos semanales tanto por aire como por tierra. Imagínate un lugar donde te asesoran el mejor estilo para tu cabello en corte y color, extensiones de pestaña, manicure y pedicure, y además asesoría completa de imagen para tus eventos corporativos. Eso es suspensión de Venezuela, ¿saben por qué? Porque en este momento votaron 19 países, pero para suspender definitivamente a Venezuela de la OEA tienen que votar a 24 países. Entonces, para que estén claros, para que tengan expectativas claras, se inició el proceso para suspender a Venezuela de la OEA. Y con mucha valentía, dejaron su familia, dejaron sus casas, dejaron sus oficios, dejaron sus carros, que dejaron sus oficios y se vinieron a otros países a hacer algo que jamás imaginaron. Con mucha gallardía, ¿dónde están los inmigrantes? Cuando Marco Música piensa, Marcos Pérez, no Marco Música, cuando Marcos Pérez piensa en Venezuela, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Se te pone el corazón chiquito, tú dices, vamos a salir de esto. ¿Cómo ve Marcos Música esto, Marcos Pérez? Bueno, yo lo veo de verdad enormemente complicado, pero todo tiene un fin. Siempre todo tiene un fin. Lo que pasa es que no sabemos cuándo es el fin, si es mañana, en un año. Siempre le pedimos todos a Dios que el fin sea mucho más rápido de lo que se está viviendo en Venezuela. Todo mal tiene fin. ¿Cómo vivió, sonrió, lloró Margaret Donelli en ese momento? Yo voy a compartir una historia muy, muy privada con ustedes. Porque cuando yo llegué, la verdad es que yo me sentí como trasladada a otro planeta.